Llegaba la tarde. María, mujer increíble de temperamento luchador y muy resuelta en todo lo que hacía, estaba como todos los días sentada en su silla, en la cocina. Agitaba la cuchara de manera obsesiva, dándole vueltas al café que se iba a tomar. Tenía unos 82 años y su estado de salud era bastante bueno para su edad. Lo único que tenía era unos constantes dolores en la espalda y en la pierna derecha que de vez en cuando le fallaba, de tal forma que si no se agarraba bien, se caía al suelo dándose un buen costalazo. Pero todo eso no la desanimaba nunca. María todas las tardes del miércoles de último de mes subía hasta la ermita del Calvario. Desde hacía 2 años lo venía haciendo sin haber faltado a su cita. Tenía que visitar al Cristo yacente de la paz y la unidad. Era una promesa que le hizo, que la ataba a ello y que debía realizarlo. Y claro está, María no era mujer de no cumplir su promesa. Por supuesto que no. Vivía sola, como tantas personas mayores de nuestro país, pero se valía bastante bien y de momento, aún a pesar de su edad, no necesitaba la ayuda de nadie. Le venía una mujer 2 veces a la semana por aquello de la ley de la dependencia. Eran 2 horas, pero la verdad, no le venía nada mal y le era de mucha ayuda, ya que le traía la compra de la semana, algo pesada para ella, y le hacía compañía al mismo tiempo que le planchaba la ropa o le hacía de comer. María esa tarde comenzó su propio calvario. Cogió el bastón y una pequeña bolsa con asa, ya que siempre la llevaba para ir a ver al Cristo de la Sagrada Mortaja. Bajó a la calle y en pocos pasos llegó al comienzo de la cuesta para subir a la ermita. Una larga caminata le esperaba. Lo bueno de todo esto era que vivía justo al lado del comienzo del camino, del Vía Crucis malagueño, por el cual solía hacerlo el Cristo yacente de la unidad cada año al comenzar la cuaresma en un precioso y emotivo Vía Crucis llamado de las Antorchas. Ya os podréis imaginar por qué. Momento que María aprovechaba y salía a la calle para verlo llegar, y que se persignaba al momento de verlo pasar por delante de ella. Le encantaba verlo de aquella forma. Era muy sobrecogedor ver al Señor tumbado en unas andas y que solo le iluminaban las tenues luces de las tulipas de alrededor. Estaba precioso. A la buena mujer se le caía una tímida lágrima de su ojo derecho. Le recordaba tanto. ¡Qué buenos momentos! Que, bueno, María lloraba de bonitos recuerdos, pero tristes a un mismo tiempo. Una sensación muy angustiosa, pero que cada año revivía con intensidad al paso del Señor de la Sagrada Mortaja. Pero hoy, la anciana mujer caminaba por la Vía Dolorosa, hacia la ermita del Calvario, su destino, su anhelo en ese momento y su promesa. Cumplir la promesa y esperar a que llegara el mes que viene para volver a realizarlo. Así de sencillo y de arduo trabajo para las cansadas piernas de María. La primera curva cerrada había llegado, un giro pronunciado hacia la derecha, siendo una curva de herradura de pendiente muy acentuada. La mujer con paso firme, pero lentamente, siguió su caminar. Solía durar aproximadamente la subida 1 hora, minuto arriba o minuto abajo, dependiendo del ritmo y las fuerzas que tuviese ese día. Tras media hora de recorrido, a la mujer le pasó lo inevitable. Su pierna derecha le falló. La rodilla maltrecha se le había aflojado de repente, sin previo aviso, como solía ocurrirle. María se afianzó fuertemente al bastón para evitar caerse, pero parecía que no era suficiente. «Me voy a dar un buen porrazo», pensó María fugazmente, pero no pasó, no cayó. Milagrosamente, alguien la cogió del brazo izquierdo y la pudo aguantar para al instante poner la derecha.
María era una mujer delgada y no pesaba mucho, por lo que no le costó mucho esfuerzo conseguir aguantarla y ponerla derecha. María miró con una sonrisa plena en su rostro a la persona que la estaba agarrando y que le evitó el que se cayera. A su lado estaba una joven muchacha de unos 18 años más o menos. Tenía el rostro preocupado por la anciana mujer, pero menos mal que iba casualmente tras ella, ya que se encaminaba hacia la ermita. Se abalanzó con gran destreza y reflejos al ver cómo la anciana se inclinaba bruscamente hacia la derecha para caerse. Se llamaba Martina y pertenecía a la cofradía del Monte Calvario. Solía ir a la casa hermandad para realizar tareas de albacería o simplemente, como hoy, visitar a los titulares. Hoy María había tenido la gran suerte de que pasaba en ese momento por allí Martina y que subía a la ermita al igual que ella, y que la había socorrido de una buena caída, evitándole quizás que se hicieran males mayores de los que ya poseía físicamente. La gentil jovencita le propuso acompañarla hasta arriba, y así, además de ir junto a ella, le daba compañía y una amena y agradable conversación. La mujer de edad avanzada le comentó que tenía una promesa que hacer al Cristo de la Paz y la Unidad, que cada miércoles de últimos de mes debía de hacerla. La joven Martina la miraba asombrada y a la vez perpleja de tan extraordinaria mujer, con tan avanzada edad y la fuerza tanto física como mental que poseía. Era algo insólito para la joven, pero a la vez la llenó de admiración por aquella buena mujer. Jamás se imaginó que aquello pudiese ocurrir. Era tan inusual como romántico. Las dos mujeres, agarradas una a la otra, subieron hasta la ermita del Monte Calvario. Martina la ayudó hasta la misma entrada del oratorio. «Gracias», le dijo con absoluta franqueza María. La joven le hizo un ademán con la cabeza asintiendo. Martina dio dos pasos hacia adelante, pero de pronto se detuvo, se dio la vuelta y abrazó tiernamente a la anciana mujer. Ni ella misma creía lo que estaba haciendo. Pero allí estaban las dos, abrazándose la una a la otra. A María todo esto le pareció increíblemente maravilloso. Hacía mucho tiempo que nadie la abrazaba, ni siquiera que nadie le diera algo de cariño. Tenía un hijo, pero apenas lo veía, estaba siempre ocupado. Un trabajo que le tenía más bien casi todo el año fuera de la ciudad, y apenas le daba tiempo para estar con ella. Las dos mujeres se separaron, y cada una se fue a un lugar. Martina se puso junto al muchacho que había en la puerta tras una mesa llena de artículos de la propia hermandad, y María se dirigió hacia el Cristo yacente de la Paz y la Unidad. Se sentó en uno de los bancos de la ermita y se quedó durante algunos minutos quieta, mirando el semblante del ya yacente Jesús. Un rostro que emanaba serenidad. Era un Cristo que, a pesar de representar el momento de su muerte, mostraba una increíble paz en sus rasgos. Eso a María le encantaba, la contagiaba de paz y serenidad. El alma de María respiraba serena y llena de una alegría que pocos podían describirla. María metió su mano en la gastada bolsa de plástico que llevaba y sacó un pequeño portarretrato y lo entrelazó de entre sus manos, comenzando a rezar interiormente. Martina no dejaba de mirarla, tenía curiosidad, mucha curiosidad por la promesa de la mujer, pero también sabía que era parte de la intimidad de cada persona y que si la mujer mayor lo quería se lo diría, le diría esa promesa que con tanto esfuerzo la llevaba a cabo cada último de mes. Así pues, optó por no preguntarle nada y siguió conversando con su hermano, que no lo era claro estaba, pero que al ser ambos de la cofradía, pues, bueno, que tenían esa forma de llamarse. María, tras 35 minutos de rezo y silencio, se levantó del banco de la ermita, se persignó y comenzó a irse para encaminarse a su casa. Pero cuando ya estaba fuera, Martina la espetó que esperara un segundo,
ya que quería acompañarla hasta su casa si era preciso. Así de paso se iría a la casa hermandad, que había quedado con el grupo joven para tener una reunión. María se lo agradeció, soltando una sonrisa. Estaba encantada por todo aquello que le estaba sucediendo, que seguro, pensó ella, que el señor de la Sagrada Mortaja había colocado a tan angelical jovencita para que la acompañase y así no le ocurriera nada inoportuno. Una vez llegaron al final del camino de la subida a la ermita del Calvario, las dos mujeres se abrazaron nuevamente y quedaron en que cada miércoles de últimos de mes se acompañarían hasta la ermita. Ambas se habían caído bien, sobre todo Martina, que más bien era admiración hacia esa mujer con el carácter tan vivo y voluntarioso. Se despidió de María, pues dentro de poco comenzaría la reunión y la estaban esperando. Se esperó un instante para ver cómo la anciana mujer desaparecía tras la puerta del portal de su casa. Martina, ya dirigiéndose a la casa de hermandad del Monte Calvario, comenzó a pensar que quizás era mejor no saber lo que era aquella promesa, tan importante para María. Al fin y al cabo, era de ella, y no tenía por qué compartirla. Pero vaya sensación de inquietud y curiosidad el no saberlo, se dijo sonriendo mientras caminaba algo apresurada.